Estamos regresando de las instalaciones por el interior. Venimos a una carretera del terror, pero ya vamos terminando. Tuvimos la oportunidad de instalar en Escuintla, pasamos por Chela, fuimos a Huehuetenango. En Huehuetenango tuvimos la oportunidad de también instalar pantallas para el centro comercial, aprovechando que estábamos ahí. Entonces venimos muy contentos. Aún así tenemos una gran ruta que hacer, pero pues les vamos a mostrar cómo es el día a día de Axter. Esta es la carretera. Afortunadamente hoy vamos bien, aunque sí hemos pasado por bastantes baches y tumores. Estamos tratando de evitar la neblina, ¿verdad? Vamos a llegar a la ciudad de Guatemala a esa de las 7 y 14. Esperemos haber salido ya de por aquí. Vamos a entrevistar a Pancho. Me voy manejando, no sé si la pregunta. Sí, cuando concentrada, vos siempre mirá la carretera. Según contanos, ¿cuál crees que fue el más difícil de las instalaciones que hicimos hoy o ayer? Probablemente atacó el escuintla. Ahí nos dejaron los cables parciales sobre el techo, que estaba bien difícil alcanzarlos, pero pues, al final logramos solventar todos los problemas y al final quedó limpio la escuintla. Se fue a vaya, ahí está la música, se ve genial. Bueno, finalizamos nuestro recorrido en el mirador. Cansados pero felices de haber llegado.